Buenas noches. Buenas noches a todas aquellas bonitas gente de San Francisco de Rincón, Guanajuato. Muy buenas noches. Hola, saludos. Acompáñanos a esta pequeña, esta transmisión de Noche de Reyes Magos. José Luis aquí en el centro de San Francisco, viendo todos los juguetes para los Reyes Magos que se vienen a comprar y llevarle a sus pequeños. ¿Qué tal, José Luis? Muchísimas gracias. Que no falte la comida para aquellos que vienen saliendo de trabajar o no les da tiempo de echar un taco. Aquí hay mucho degustación de taquitos, antojos, elote, tamales. Hola Antonia, muchísimas gracias, saludos. Sí, Miguel Ángel, todavía se ve poca gente, pues apenas son las 7 de la noche. Nos quisimos venir a transmitir ahorita temprano porque ya más noche el aglomeramiento no nos va a permitir dejar ver lo que se está vendiendo, los juguetes. Y ahorita pues hay buena vista para escoger con tiempo para aquellos que tienen sus hijos. Quieren venir a ver con tranquilidad y sin empujones. Es buena hora. ¿Y acá? Esta gente chismosa que está aquí. Buenas noches. López, muchísimas gracias. Un saludo hasta California. Pues hay de todo, ¿no? Hay zapatos, hay ropa. A veces hay niños que están poco con edad para ya no recibir juguetes, pero un detalle, unos zapatos, ropa, también hay juguetes de toda gama, para pequeños. Quiero ver, mira.
Carlos Ramírez, claro, tienes toda la razón. Solamente ellos saben cómo hacer esa magia. Ay, perdón. Escójale los relojes de 35 las periculares. Luna, hasta Michoacán, un fuerte saludo. Parando los chalecos, los toritos, los unicornios. Ese es el panadero. Este, 180. José Romero, saludo hasta Texas. Juana Pérez, muchísimas gracias, saludos. Unas pantuflas para este frío. Rogelio, claro que sí. Muchísimas gracias por transmitirnos. Un saludo para la familia Hernández Ramos de la colonia Santa Rita. Bueno, de aquí nos regresamos hacia atrás nuevamente por ¿qué precio tiene? ¿200? Okay. Un changuito que le cambia la voz. Okay. Para los que tienen pequeñines. Rick, un saludo hasta California. Chotito, un saludo para Alexis. Sofía, saludos hasta Sin. Hasta San Isidro, perdón. Hasta San Ignacio, perdón. Saludos para la familia Romero de la colina San Marcos. Mientras pues sigo viendo a ver qué compro. Valente, saludos hasta Nebraska. Día de Reyes, quiero mi regalo. Hay que dejar la cartita, hay que mandarla para que se conceda tu deseo y llegue los Reyes a tu casa.
pesada, mamá. Saludos hasta Coahuila. Alison, muchas gracias. Y primeramente Dios les vaya bien a los comerciantes que pues, se van a desvelar el día de hoy. Hasta que... Ay no, esto no. Armas no. Silvia. Claro, saludos a la familia Rodríguez, a la familia Rodríguez, un fuerte saludo. Ay, mi mano, mi mano. Ahí se está apretando un poquito la gente. María, es, no es tianguis, es el, bueno, se pusieron sobre la calle Emiliano Zapata, aquí en zona centro. Y las engañó, pero no, una mentira piadosa, fue por unas tortillas. Esperen algo de sorpresa. A los churros a un lado mío, ¿de quién? Elena, muchas gracias. Pues sí, mira aquí en la caminata de noche de Reyes Magos, ¿no? Y viendo lo que se encuentra uno, bueno, entre juguetes, ropa, comida, un poco de todo. Mucho el saludo, gracias. Hugo Pérez, unos tenis, y acá te los pago, ¿dónde es acá? Pregunta, ¿va? Ay. Ay.
creo que por aquí por la 10 Mirón me voy a regresar, que ya que por lo que veo aglomeración de gente, pero lo que más se ve aquí es ropa. Entonces no venimos a ver ropa. No se dedica mucho para los niños. Entonces creo que me voy a regresar. Antonio, saludos hasta Minnesota. Arturo, fuera de la miseria de Zapata de Almirón, está el señor que... José, un saludo hasta Florida. Está viendo, Luis, está viendo tu regalo. Si dices que salió a la panadería, aquí anda. Jonathan, una avalancha. ¿Sí se da para subirte? Bueno, ya te has de tener, pero ¿te gusta la velocidad para la avalancha? Un saludo hasta Playa Rosarito. Y aquí, Delgado Pacheco. No olviden compartir, no olviden regalarnos unas estrellas. Con su apoyo mejoraremos. Ay, Luis, como que esos juguetes aquí no se encuentran, es para niños menores de 10 años. Abraham Torres, juguetes Janet, gente de la calle Zapata. Mírala, ¿tiene? Claro, claro que sí, es un saludito. Elenita Gómez, un saludo. Muchísimas gracias por transmitirnos. Y perdón por la... pues se mueve el teléfono. Un poquito la gente que ya se está empezando a... aglomerar, a juntar. Pero eso no... los empujones, pero trataré de grabar lo mejor posible. Perdón. Roberto, saludos hasta California del Norte. Ángel, hola Ángel. He visto puestos de avalanchas, créeme que no me he puesto bien atención, ya que vengo con el teléfono alto y cuidarme de no tropezarme. Pero ahorita vemos si hay avalancha, Jonathan, ¿cómo no? Julio, saludos hasta Texas. Bueno, sí, gracias, saludos. Saúl Arrimienta. Gracias. Bello, gente, eso, bello, saludos, gracias. Mario, muchísimas gracias. Pásale, lleve su cachucha. Ahora sí que los traen temprano para que se den una idea. Creo que me regreso. Creo que ya voy para atrás de regreso porque aquí ya le di la vuelta a la Díaz Mirón.
José Guadalupe, un saludo hasta Reno, Nevada. Muchas gracias por vernos. Y aquí un saludo hasta a los del barrio de Santiaguito y Santa Rita, desde Playa de Rosarito. Muchas gracias y un saludo para esa gente que nos sigue transmitiendo. Un chicle, ya mínimo que te traigan un chicle los reyes. ¿Yo qué le pedí a los reyes? Pues más que nada un carro de control remoto, pero esperemos si no lo traigan. A ver si no me pone, si me porté bien, porque ahí es donde voy a quedar mal. Pero les voy a decir que sí, me porté muy bien. Alfredo, un saludo. Orlando, muchísimas gracias. Pues mira, aquí tratando de transmitir, pero sí, ya se está aglomerando la gente. Ya nomás como que se ven las cabecitas. Voy a tratar de enfocar más a los juguetes, ¿no? Que es la intención o la transmisión que se hace para ver los juguetes. María Márquez, gracias. Sí, Mari, muy bonito. Pero sí, ahí no dejen de venir aquellas personas que vienen a comprarle los juguetes. No hacerlo en tiendas de mucho ingresos a esta gente que viene el día al día aquí a desvelarse para sacar. Entonces aquí hay que apoyar la economía, no esas empresas ya fuertes que tal vez ocupan, pero no como estos vendedores ambulantes que día a día salen a trabajar. Cómprame un boleto para León. Ay, perdón por la pequeña demora de la transmisión, como que se cayó un poquito aquí en la central, no sé por qué, pero seguimos en la transmisión. Muchas gracias. Ya también se encuentran las roscas de Reyes para el día de mañana. Vanessa, salió tu vecina. Ah, fijo. Ay, está un poquito brotado. Momento que se puso el semáforo en rojo y no podemos pasar. Spider-Man. Con Minions.
mientras aquí, porque está en semáforo en rojo y no podemos pasar, ¿eh? Un momento, seguimos caminando. Ups, como que sí nos atoramos bien. Si me puedo salir por un ladito para seguir transmitiendo más adelante. Aquellas personas que nos transmiten, muchísimas gracias por seguir esta transmisión. Un saludo, un fuerte saludo. Nos vemos. Y eso es que todavía es temprano. No quiero ver si es ya entre 9 o 10 o media de noche. ¿Cómo se estará? ¿Cómo estará el apertudón de gente? Oh, los Power Rangers. Perdón por la toma, pero un poquito apretados andamos y vamos saliendo. Se desahogó. Que la fila en Coppel no deja avanzar la fila en Coppel. Ahora sí, una disculpa a todos. Para todos los que piensan venir o andar por aquí, vénganse un poquito abrigados porque ya empezó a hacer frío. El aire está fresco. Sigamos caminando. ¿Qué precio tiene tu...? El dinosaurio encontró 2.50. 2.50. Chequen el copper, chequen el pan, chequen el copper. Muchas gracias, está bueno. Y este también baila. ¿Va bien bailar? Sí, parece que mira. 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 Mira.
están curiositos para aquellos que tienen bebés. Dale, gracias. Para aquellas personas que tienen unos bebés de meses o hasta de un año para que se entretengan. Sí, muchas gracias, pero bueno que sí. Ay. Vanessa, un saludo, muchas gracias, sí, gracias por transmitir, por ver la transmisión y acompañarnos, ¿no? A esta caminata de noche de Reyes. Pues vamos a ver qué podemos comprar, unos chocolates, algo para regalar. Últimas patinetas, pero sí. Patinetas desde 2.30. Ahora hay unas patinetas para de 2.30 para aquellos que les gusta la adrenalina, el sport, y se dejen caer de una pendiente, no se crean, porque es peligroso. Luis, claro, estamos viendo, sí, vamos a comprar, pero vamos a ver primero todo y ya después nos dispondremos a hacer las compras. No tengo niños, ¿verdad? Pero tengo sobrinos que les puedo regalar. O se los puedo encargar a los Reyes para que ellos se los lleven. Miguel, muchísimas gracias. Aquí pues creo que sigue viendo ropa, zapatos, tenis. Nosotros venimos interesados en los juguetes. La Barbie. Sí, pues mira. Ah, bonitas, vamos a verlas. Brian, ¿qué parte es? Aquí en el centro de centro principal de San Francisco. En zona centro andamos caminando, viendo a ver qué le pedimos a los Reyes. Porque pues todavía creemos que nos van a traer los Reyes este año. Espero y mis Reyes Magos estén viendo esta transmisión y se animen a traerme algo. Gracias. Sí, muchas gracias y pues esperemos que les vaya. Tengan unas buenas ventas, ¿no? Porque aquí van a estar hasta muy altas horas de la noche. Ya se adelantaron para no pasar frío, claro es que sí, pero hay muchos que todavía como buen mexicano hasta el mero día ahí andan en la compra de sus juguetes para que los Reyes Magos los lleven a las casas de los niños. Pero vamos a seguir caminando, ¿no? para ver qué podemos encargar y llevar para aquellos niños que pidieron hicieron la carta para los Reyes. Mari, tus hijos grandes ya todavía les llegan, qué bueno que todavía les llegan los Reyes a tus hijos. Saludos, muchas gracias.
Un fuerte saludo. ¿De cuántos? Es cuatro por... Bueno, cinco cada chico. Ya nos vamos. No, pues muchas gracias. Manuel Torres, un saludo para la familia Tostado. Raro apellido, pero creo que sí está. Hay muchos apellidos que todavía no se escuchan, pero sí existen. ¿Ya? Un saludo para toda esa gente, muchas gracias. Y sigamos. Andas en el jardín, Jonathan. Pues andamos aquí cerca. Es mucha ropa, ¿eh? Ya juguetes un poco, pero lo que más se ve la ropa. Hola. A ver, ¿para dónde seguiremos? ¿Derecho, izquierda? A ver, seguimos derecho, ahorita nos metemos aquí por atrás del mercado. No conozco la calle, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Ahorita regresamos por esta área, la que se encuentra atrás del mercado. Ah, pues ya. Lleven las bolsas, Pablo. Balón para jugar con los hijos. Porque no nomás son los juguetes, hay que también hacer el deporte. Me he preguntado, Miguel, cuántos los carros de control remoto. ¿Va a ir para allá o qué? Voy a ir, ¿no? Ya digo, también la tarde. En el día de la tarde. Botas. Bueno, creo que para acá ya es pura. También más ropa. Más ropa, pero bueno, también el negocio, también para esos niños grandes que ya no quieren juguetes, pues tengan ropa por si les hace falta. Vanessa, muchas gracias. Muchas gracias por seguir la página. Bueno, aquí estamos. Cada vez se está extendiendo esto de... ¡Ay! Me apachurran. Un momento, por favor. Pásale, Palí. Ahora sí. Todo un poco, porque sí, pues hay para todo tipo de gustos, edades. Entonces hay mucho que ver para aquellos que todavía no andan por aquí o piensan venir. Pues
Es buena hora, no está tan apretado. Puedes ver muy a gusto. Ya me regreso. Ya vi la pistola que vende. No la muestro porque ellos van a querer pedir pistola y no. No es bueno. Es malo las pistolas. No dan buen ejemplo. Nadia, un saludo para tu nieto, Gael Valles Pérez. Fuerte saludo, Gael. Ahora chute. Ahí se va a caer. Párate. Ahí. Monopolis para aquellos que les amantes a los juegos de mesa. Ay. Huele bien rico, pan. Alberto, un saludo. Carolina del Norte. Muchas gracias por vernos. Pero sí, nos ven la ropa, maquillajes que no falten para las mujeres. O para los Reyes Magos, no sé. Dependiendo si quieran usar también, ¿no? No sé, no es malo. Aquí, calcetines, de todo ahí, de todo un poco, entonces pues, yo tenía como dos años que no venía aquí a lo de la Día de Reyes y ya lo hicieron muy grande. Entonces, caminaba nomás 2 cuadras, creo. Ya llevo como 4, pero cada vez es más grande. Y pues no dejemos de lado las alcancías para seguir ahorrándolo. Porque apenas va empezando un año y esperemos este año pinte mucho mejor para todos. Saludo a los Flores, Vilchis. Sí, pero gracias. Ay, no, me voy a ver como lo pito. José, no, pues es que un bebé de esos, de esos como de, dicen 190, ahí dice el precio, pues te lo comento. Karen. En el Zapata, vamos ahorita para aquel lado otra vez. Y cuando si me ves por ahí pasar, pues nos saludas y claro que sí. Claro que te transmitimos, no te preocupes. Muchísimas gracias por tus saludos. Gerardo, un saludo para las Flores y los Bichos de Carolina del Norte. Un fuerte saludo hasta Carolina. A las Flores, los Flores y los Biches, Vilchis. Flores y Vilchis, un fuerte saludo, perdón. Que no alcanzo a leer rápido por caminar y no tropezarme, ¿no? Más que nada. Pero en la chance que tengo, sí, se los leo sus comentarios. Muchísimas gracias a todos. Ay. Vamos a... Ok,
aquí como que se apretó un poquito, pero vamos, ahí vamos. Pero a ver, 400 los monitos de Iron Man, 400 pesos. ¿Qué podré comprar para regalar? ¿A alguien le voy a regalar uno que deje por ahí unas las estrellas que nos regalen al a la persona que nos deje un comentario, unas estrellas que nos regale? Queremos, o ve ahorita si puedo regalar algo. Bueno, pidiendo permiso, va, pero no olviden de dejarnos unas estrellas, un me gusta, y vamos viendo. Bueno, de mi parte, yo me quiero animar, no lo confirmo, pero déjenme ver y podemos regalar algo. Pero déjenme ver, no prometo, pero lo estaremos checando. Muchas gracias a todos. Pero seguimos en la caminata. Galletas también, no estaría mal, para que no nomás tengan juguete, los niños también tengan que echarse un vasito con leche. Aquí adelantito, pues no vengo más. Pero sí, como que no, pues es lo que hay, lo que se está viendo aquí en la noche de Reyes. Que sí, gente que pues ya anda aquí desde temprano, unos ya apenas van llegando, unos ya están retirando para venir más noche, no solos. Ahorita quiero pensar que traen a los niños para que vean y hagan su cartita. Pero sí, a ver, aquí déjenme ver los comentarios un momento, porque vengo aquí caminando y no los alcanzo a leer por... A ver. Con Lupe y Mari venden los juguetes chidos. Ah, ¿quién son ellos y dónde están? Pero ahorita que pasemos, pues ahí, si los ven, pues ya los ubique, ¿no? Pues sí, aquí hay pues ropa. En un lado tienen pues comidas para todo, por si les da hambre, pues pasen por unos ricos tacos. Unos ricos tacos, ¿no? Entonces, pues bueno, sigamos y veamos qué más hay. ¿Cuándo vino? Vanessa, ¿cómo crees? No fue mi intención. Berna, no, o sea, así, no has de tener hijos todavía. Síguela. Es como que es más ropa, pero... Thank you.
¡Ay, un pony! Pues ahí. Carritos montables, patines. Muy para aquellos niños pequeños que todavía están en la etapa de aprendizaje de caminar. Y no falte los gritones. Ahora 100 pesos, 100 pesos a la una, 100 pesos a las dos, 100 pesos, únicamente con 100 pesos. Ah, los platos que no falten, porque también los reyes magos también se les acaban los platos. Entonces, pues aprovechando y se lleven unos. Para los niños, no manden sus cartitas. Puede llegar con los Reyes Magos para que les compren. Les traigan su regalo, perdón. Olivia Soto, pues ahora sí que estoy por la calle, empecé por el Zapata y ahí voy viendo por dónde caminar, ya sea por Díaz Mirón. Me voy a tratar de transmitir en las calles y si me puedo meter en la explanada del centro para ver qué hay allá adentro. Gaby, un saludo hasta Mexicali. Sí, ya se empieza a ver un poquito más la gente. Bueno, entramos y se atora un poquito la gente, se agarra viendo, entonces tarda en llegar, ¿no? Pero sí hay lugares que sí luego se desatora. Entonces, pero sí, ahí va de todo. Vamos a ver, o sea, por atrás del jardín, del centro, perdón, por lado de comida nos vamos a meter a ver qué vemos de novedad. Sí, sí, Lidia, en San Francisco del Rincón. Es que nos venimos a transmitir un poquito temprano por el preturón de gente que se hace más noche y pues no se alcance a transmitir bien. Entonces, Lupita Rocha, precios de qué, precios que están dejando un comentario. Pero vamos a seguir viendo, ¿no? Sí, mira, radican allá en
Florida. No, pues, pues es parte de esta compra de regalos para Día de Reyes. Se oye mal, pero para la gente grande, mira. Así se viene a comprar los juguetes. Y pues no dejar de lado que los niños no pierdan esa ilusión, ¿no? Aunque uno ya sabe el quién los compra, pero no seamos tan ingratos y cortarles la ilusión tan a pronta edad. Entonces eso les ayuda mucho a seguir creyendo en los Reyes Magos, ¿no? Entonces, pues no sean malos, no le corten esa ilusión a los niños, dejen que sigan creciendo su etapa de vida y sigan creyendo que aún existen los Reyes Magos que llegan en la madrugada a dejarles sus juguetes. Puedes preguntar, lo que tú gustes, Ya huele como a tierra mojada. No sé si regaron o vaya a llover, pero no se ve, se ve estrellado la noche. Pistolas. Ay, para tener mucha luz. A ver, vamos a atravesar por aquí porque es pura ropa. Entonces vamos a regresarnos hacia el lado del estacionamiento donde se encuentran más juguetes. Me voy a dar prisa para no aburrirlos. Vamos a caminar un poquito. Ay, te cortaste, güey. Aquí en el mercado de ropa todavía con muchos puestos abiertos. Toma. Ropa o zapatos. Bueno, vamos para acá abajo, al estacionamiento. Creo que se ve más juguetes. Ya está apurado, calzado y ropa. Más grande.
llegamos. Pues sí, pues no. El tema que hay todavía mucho, poco juguete ya, la verdad. No como años anteriores que eran un mundo de juguetes, pero pues de todos modos todavía hay muchos. Pero sí, bueno, todavía hay lugares que sí se encuentra juguetitos, ¿no? Para niños y niñas. Está muy tranquilo en el estacionamiento del centro. Ya se puede ver a diestra y siniestra sin aventones. Bueno, hasta bocinas, audífonos, para todo, ¿no? Aquellos que andan buscando audífonos, aquí hay carteras. Ay. Pues aquí hay variedad, ¿no? Para aquellas personas que van a andar por aquí. Se ve un poco solo, pero esperemos que conforme pase la noche se vaya llenando y tengan venta los negociantes, las personas que tienen su negocio, para donde caminamos, para donde hay gente. Vamos a salir a la Emiliano Zapata, a ver cómo que encontramos, y pues ya no tardamos en terminar la transmisión. Espero les haya gustado y seguimos aquí. Muchas gracias. La Esperanza, muchas gracias, saludos. Donde podemos atravesar hacia el otro lado, porque aquí ya empezamos a vamos para el otro lado. O sea, ya podemos transmitir, no podemos pasar. Ahí ya encontré. Ay, me caigo el agujero. Acérquese barato, chequele, iré. Aquí de los vendedores que estén viendo la transmisión, si alguien por ahí ve una princesa de color, de cabello rojo, muy chino, ando buscando una de esas para un regalo. Si alguien me puede ayudar a encontrar una princesa
El nombre desconozco cómo se llama, pero nomás me dijeron que era vestido verde, pelo rojo, china. Alguien que los vendedores que vea la transmisión que diga, ah, yo la tengo, y me diga dónde, por ahí por allá. Es que aquí en los comentarios, dejen. Pues bueno, mucha gente de San Francisco del Rincón, Guanajuato, gracias por seguirnos en esta transmisión. Aquí iniciamos y aquí terminamos la noche de Reyes Magos. Aquí terminamos entre Emiliano Zapata y Concepción. Para aquella gente que viene, pues no se deje de venirse abrigada, porque el aire sí está un poco fresco. Ya conforme pase la noche, pues se apretará un poquito más. No dejen de llegar abrigados, ¿no? Pues muchísimas gracias por transmitir y que pasen una linda noche. Muchas gracias. Alicia Navarro, un saludo hasta... Ay, disculpa por no poderte leer tu mensaje, pero muchísimas gracias de donde nos estás viendo. Creo que te encuentras en Nevada. Muchas gracias, cuídate mucho y un fuerte saludo para toda tu familia.